Buenas noches, una vez más con ustedes, una vez más con ustedes, por favor, si hay un ojito por ahí que pueda contactarse, que esté viendo la directa, que pueda compartir. Voy a etiquetar a algunas personas por aquí, tengo una noticia muy buena para darles a todos los cubanos que están dentro y fuera de Cuba. Tengo una noticia importante y muy buena en la que podamos ayudar a... que podemos ayudar al amarrero. Aquí estoy etiquetando personas para hacer llegar la voz, para que podamos todos los cubanos dentro y fuera de Cuba hacer presión en Perú, para poder apoyar al amarrero, para que le den su refugio en Perú. Por favor, compartan la directa. Les pido por favor que seamos, que esto es algo bien importante. Se trata de la vida del amarrero, se trata de ayudarlas, de ayudarnos todos como cubanos que somos y todos aquellos que hemos sufrido represión en Cuba, asedio, violencia física, psicológica. Por favor, compartan esta directa porque tenemos que hacerla llegar a todos los cubanos dentro y fuera de Cuba. Solamente nosotros como cubanos podemos ayudar y hacer presión en Perú para que le den el asilo político al amarrero allá y a sus dos niños. Bueno, ahí etiqueté a algunas personas. Preciosa, te escribí al privado. Vuelta loca, te escribí, Yelaine, para que me pasaras el número de una de nuestras amigas allá en Perú que nos ayudó con los trámites migratorios. Y para la gloria de Dios, ya contacté con ella. Ya tengo los números de que me hacían falta para poder ayudar al amarrero allá. Varias personas en Perú, le doy gracias infinitas a esas personas maravillosas, incluso son peruanas, que me han ayudado allá y han ido hasta el aeropuerto, han llegado hasta el aeropuerto para apoyar al amarrero, llevarle cobija, han tratado de pasarle también dinero, alimento, pero no lo han logrado porque seguridad no se los ha permitido, no han permitido que el amarrero salga a cogerlo, ni siquiera ellos mismos hacerle llegar las cobijas. Entonces, discúlpeme que estoy haciendo estas directas tan continuas, hoy en la noche es mi segunda directa, pero es algo urgente. Es algo urgente. Ya he contactado con varias personas que tienen que ver, que hacen procesos migratorios en Perú. Y justo tengo aquí el contacto de inmigración en Perú. Un contacto que quiero ahora. Estoy haciendo esta directa para que compartan y no dejen de compartir. Tenemos que apoyar al amarrero. No podemos permitir que el amarrero sea deportada para Cuba. No podemos permitirlo. Y entonces, que voy a poner aquí en mi perfil de Facebook el número de migración en Perú, en que todos los cubanos que nos encontramos en el exilio y dentro de Cuba, que apoyemos al amarrero, que se le invada a ellos todos los teléfonos, y que todos nosotros podamos escribir, porque estos teléfonos podemos escribir por WhatsApp, hacer llamadas, escribir por WhatsApp y vamos a ser atendidos, porque es migración de refugiados en el Perú. Directamente las oficinas oficial de migración en Perú, y solamente nosotros como cubanos, todos escribiendo en apoyo al amarrero, haciéndoles, llegando a volver a conectar. Me parece que me quieren tumbar
la directa y estoy en un país libre. Pero bueno, la dictadura es así y más cuando se trata de ayudar a una hermana, a una luchadora, a una patriota, a una madre guerrera, incansable, luchadora por la libertad que ha exponido la realidad de lo que sufre el pueblo cubano y que sufrimos nosotras las madres. Entonces quería decirle, por favor, Maipú, bendiciones. Por favor, que compartan, no dejen de compartir. Tengo los números, gracias a Dios, a ese tiempo que pasé en Perú, que hice tan buenas amistades. Contacté con las personas que me hicieron todo el proceso de migración en Perú, cuando pedí mi asilo allí. Y bueno, pues ahí me han pasado los contactos y que quiero a través de esta directa que la compartan y que todos nosotros, Alexander, buenas noches, bendiciones, y que todos nosotros, todos los que estamos dentro y fuera de Cuba, es decir, todo cubano dentro y fuera de Cuba, que sepa quién es la Marrero, aquellos que no han tenido el valor por temor a las acciones de la represión que se nos viene a la oposición, a los disidentes dentro de Cuba, que escriban a estos contactos que voy a poner terminando esta directa en mi perfil de Facebook, que compartan, que lo compartan y que no quede un solo cubano que no deje de escribir a Migraciones del MINRED en Perú. Solamente nosotros como cubanos podemos hacerlo, apoyar y hacer realidad esta persona, Milady Marrero Gil, no puede ser deportada a Cuba porque es perseguida política, porque ha vivido el asedio de la seguridad del Estado contra ella, contra sus hijos, su familia. Nosotros podemos hacer que le den el refugio a Milady allá. Gracias, gracias por compartir, Dali. Sí, es así, Alexander, es así, pero aún así voy a seguir persistiendo. De hecho, llegué del trabajo, no me he bañado, tratando de contactarme con la Marrero, gracias a Dios contacté, hablé con mis amistades en Perú, fueron allí a ver a la Marrero, a llevarle cobija para los niños por el frío, ella se siente bastante mal. Y bueno, he movido mis hilos allá y gracias a Dios tengo esto. La persona que puede hacer por ella allí en Perú, que me dijo, well, si yo no le voy a cobrar nada por hacer el proceso de asilo, porque ella lo puede hacer, pero ¿qué quiere, qué queremos? Hacer presión nosotros desde el exilio, no desde el exilio, dentro de Cuba, fuera de Cuba, donde haya un cubano que apoye a la Marrero, por favor, que apoyemos todos, que todos en este número que yo voy a poner acá cuando termine esta directa en mi perfil lo compartan y que todos los cubanos escribamos ahí, todos y pongamos que estamos en apoyo, que nosotros como cubanos le hacemos llegar a ellos de que la Marrero no puede ser deportada a Cuba por el asedio, porque es perseguida política, porque se han violado los derechos humanos contra ella y su familia y que corre peligro para ella, ella puede ir a prisión. De ser deportada a Cuba, ella puede ir a prisión, separarla de sus hijos. Y todos sabemos lo que está sufriendo una Lisandra Góngora dentro de Cuba. Entonces, ¿qué le pido a todos ustedes? Por favor, que compartan, que a este número que voy a exponer ahora aquí en el Facebook mío, que lo compartan. Voy a tratar de etiquetearlo con varias personas. Pero tenía que hacerla directa para decirle de qué se trata, por qué pongo este número, y es para que todos cubanos, todos dentro de Cuba, fuera de Cuba, en el exilio, aquellos que nos hemos pasado un año y medio, como me lo pasé yo, en travesía, que sabemos lo duro, lo difícil que es ser migrante, que es estar expuesto, y más ella lleva 3 días allí, pasando frío con su niño, no le dan acceso a que se le pueda pasar una cobija, que aquí hace un frío terrible, a que se le pueda pasar alimento, un dinero, nada. Entonces, unámonos todos, caballero. Nosotros los cubanos somos de muy buenos sentimientos. A veces, como en buena familia, se tiran unos a los otros, pero al final somos de muy buenos sentimientos, nos ayudamos en los momentos más difíciles y este es el momento en que apoyemos a la Marrero.
Yo lo digo porque estoy muy, muy agradecida con todas aquellas personas que aún sin conocerme me ayudaron en mis momentos. Que me quieren tumbar la directa, se me va de momento. Parece que la dictadura, digo yo, no sé, me quiere tumbar la directa porque estoy apoyando a la Marrero. La voy a apoyar, voy a hacer todo, de hecho lo estoy haciendo todo para que ella pueda tener su asilo allí. Y gracias a Dios ya tengo la abogada que va a tratar su caso. Me dijo, yo no voy a cobrar nada, pero sí es bueno, Welsi, que todos los cubanos escriban a este contacto. Me los pasó y ahí yo lo voy a dejar en mi perfil. Por favor, le pido, por favor, en el nombre de Jesús, que seamos unidos, que nos ayudemos. Ella necesita de nuestro apoyo y así se va a hacer por cada cubano que se encuentre en el destierro, que se encuentre, que ande por cualquier lugar del mundo que necesita ayuda, lo haremos nosotros como así la tuve yo, de muchas, muchas personas que aún ni siquiera conozco. Entonces le pido que por favor escriban a estos números, que escriban, que nosotros como cubanos le pedimos al gobierno de Perú, a Inmigración de Perú, que por favor que acojan a la Marrero, que es una perseguida política, que ha sufrido asedio, ha sufrido detenciones arbitrarias, torturas psicológicas para ellas, para sus niños, para su familia, que escribamos todo. Solamente nosotros podemos hacer esta presión, como cubanos que somos, a Inmigración de Perú, que es MINRED, de refugiados en el Perú. Ellos dicen de que como ella está varada en lo que es tránsito de allí del aeropuerto, no la dejan salir ni dejan que se contacten con ella. Y al no dejarla salir, no puede ir a las oficinas de inmigración. Pero allí dentro del aeropuerto está Inmigraciones, ni siquiera la han querido atender. Entonces ya tenemos la abogada está dispuesta a ayudar a hacer todos los trámites migratorios para ella, pero qué queda de nuestra parte es ayudar, visualizar y escribir a estos números que voy a poner aquí en Facebook y que por favor todo el mundo los compartan y que todos los que están aquí en estos momentos puedan escribir porque es... los que piensan como yo, pero no se han querido a exponer como yo, como Alexander, como a todos los que hemos alzado la voz por una Cuba libre, porque se respeten los derechos humanos, porque tengamos elecciones libres y democráticas, porque nuestros niños tengan una mejor calidad de vida, porque nuestros ancianos tengan una mejor calidad de vida. Eso es lo que hemos pedido, que no es malo, que no es malo. Pero claro, nosotros tenemos que pensar y hacer como el régimen quiera, como el tirano quiera, porque ni dictador, tirano, es un tirano, es un dictador, es un tirano, no hay palabras para describirlos a ellos. Y claro, no todo el mundo se expone a estar encarcelado, a vivir el asedio, la represión y las torturas psicológicas y físicas que hemos vivido la oposición dentro de Cuba. Entonces, no van a escribir al gobierno de Cuba, van a escribir a Inmigraciones, a MINRED de refugio del Perú, así que lo puede hacer cualquier cubano que piense con el corazón, que tengan hijos, que se encuentren en la misma situación, que escriban a Inmigraciones de Perú y que por favor pidan que acojan a Miladi Marrero Gil y a sus dos pequeños que no pueden ser deportados a Cuba porque su vida correría peligro, puede ser encarcelada y separada de sus hijos. Entonces, hagámoslo, seamos unidos, escribamos todo, compartan la directa, compartan los números que justo terminando esta directa los voy a poner allá arriba. Son los números para que escriban y para que todo cubano que sienta el dolor, aquel que ya vivimos libres, pero que sienten el dolor de lo que sufre nuestro pueblo allá adentro, que pueda escribir para ayudar al Amarrero, por favor. Bendiciones a todos. Sí, los voy a poner, Alexander. Justo ahora, terminando la directa, voy a poner los números. Hay poquitas personas, hay 10 personas, porque realmente este perfil es nuevo.
No es mi perfil viejo, que casi todo el mundo cuando yo hacía una directa se conectaba inmediatamente. Y acá por este perfil son pocas las personas que están conectadas conmigo porque están por los otros perfiles míos. He tenido que cambiar varios perfiles. Pero si los pocos que hay allá, 10, se pueden convertir en billones de cubanos y de personas que no son cubanas, pero que nos apoyan a nuestro pueblo y que están ahí en contra del régimen, abogan aún viviendo en países y no siendo cubanos, abogan por la libertad y el cambio en Cuba para que nosotros seamos libres y tengamos una mejor calidad de vida y vivamos como debe de vivir el ser humano dignamente. Entonces, exacto, y sí, ella es claramente un caso de refugio político y ella tiene para probar su refugio político allí. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros como cubanos? Apoyarla y escribir en estos números que yo a continuación de esta directa los voy a poner ahí en mi perfil, que todos escribamos y que todos digamos nuestro sentir y que la apoyamos y que debe de ser humano y justo. Y creemos en la justicia de migraciones de Perú, del gobierno de Perú, un país que no se ha dejado, influenciar por la dictadura cubana, porque incluso estando yo en Perú se hicieron manifestaciones frente a la embajada de Cuba exigiendo que saquen la embajada de Cuba de Perú. Entonces, ¿qué le pido? Que por favor escriban ahí. Muchas bendiciones para todos y apoyen. No dejen de escribir y sé que son poquitas las personas que están conectadas en estos momentos. Son 10 personas por lo que puedo ver acá. Pero sé que estas 10 personas nos vamos a convertir en las millones de cubanos que habemos dentro y fuera de Cuba y que todos, todos, todos vamos a escribir y vamos a saturar a Inmigración de Perú. Es el Centro de Refugios de Perú. Y le van a dar ese asilo político al amarrero. Ayudémoslas, por favor, porque ella está desesperada. Yo he hablado ya con ella varias veces por videollamada, por llamadas, con mis amistades allí y con ella. Entonces, lo más que podemos hacer nosotros es apoyarla de esta manera, escribiendo estos números que voy a dejar, pidiéndole al gobierno de Perú que por favor le den el asilo político, que ella no puede ser deportada a Cuba. Ella no puede ser deportada a Cuba. Todos conocemos quién es ella. Bendiciones para todos. Sí, los voy a poner ahora, Yelaine. Los voy a poner ahora. Nuestra amiga me los envió. Gracias a Dios que dejamos buenas y maravillosas personas allá que tú sabes que están en contra de la dictadura. Y ahí pues no me fallaron. Ahí están. E incluso han ido al aeropuerto, pero no le han dejado, no le han permitido pasar a verlas. Ni a ella, ni a los niños, ni llevarles sus abrigos, ni sus colchitas, ni siquiera dinero, ni comida, ni alimentos, ni nada le han dejado pasar. Entonces es bien triste y es difícil. Y con los niños allí tirados, no. Es bien triste. Bendiciones a todos. Ahí le voy a dejar ya los números y escriban, compartan. Y sé que somos pocos ahora en esta directa, pero sé que ustedes van a compartir y van a etiquetar personas y todas. Por favor, escribir a este número para ayudar al amarrero y que expongamos la realidad del amarrero y la realidad de todos los cubanos, pero principalmente la de ella y la de sus dos niños, que el por qué no puede ser deportada a Cuba. Bueno. Bendiciones a todos, libertad, abajo la genocida terrorista, dictadura de los Castros y del títere Canel. Y nada, aquí no hay mal que dure 100 años y esa dictadura está al caer. Créanme que yo le pido a Dios todos los días que, Señor, yo tengo que volver a mi patria, yo tengo que volver a ver a mis padres vivos. ¿Y qué cubano no llora a su madre patria? Y nada, es eso lo que le quería decir, que todos apoyemos, que escribemos. Voy a dejar ahora mismo los números. Bendiciones a todos y compartan. Patria, vida y libertad. Abajo la dictadura genocida terrorista que está matando a nuestro pueblo. Está matando a nuestro pueblo y un día...